Hola, este es el programa que muestra esas historias que nacen desde los barrios de nuestra ciudad de Medellín. Hoy vamos a comenzar en la comuna 15 de Guayabal con el colectivo audiovisual Desenfoque. Bienvenidos. Difícil de explicar, no sé, genera emoción, se enamora uno del color, se enamora uno de los cánticos, se enamora uno de esa pasión que genera ver 11 jugadores vestir un color y decir, ese es mi equipo. Ser hincha representa también la alegría y la tristeza de partidos, temporadas, pero lo que más nos apasiona a nosotros, creo yo, como hinchas, Es ese fervor de poder disfrutar el deporte, pero no solo disfrutarlo de ver un partido de fútbol, sino algo más allá. En el estadio podemos ir a alentar con pasión a nuestros equipos, pero que en la casa nos espera alguien, que somos también personas, que somos seres humanos, que el otro del frente también es una persona, que tiene familia, que también es un ser humano. Nos vemos en la necesidad de aclarar de pronto esas problemáticas o esos malos hábitos que se tiene sobre el hincha, Que se habla sobre que son violentos, no generan buen ambiente a las mismas comunidades, y nosotros queremos cambiar todo ese concepto que se tiene sobre el barrismo y el hincha especialmente. Juventud, Barrismo y Convivencia es una organización social que nace con la necesidad que, o con la problemática que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, y no solo a nivel de ciudad, sino a nivel de país con el tema del barrismo. Entonces vimos la necesidad, más que todo en nuestra comuna, de crear el grupo para trabajar con la población barrista, para hacerles entender y cambiar el pensamiento del barra brava a barrismo social. Bueno, Guayabal Barrista apoya las ideas de proyecto de los hinchas y apoya cada una de las ideas nuevas que tenga sobre todos los procesos de cultura del fútbol, del deporte. Por la iniciativa de querer cambiar la metodología y el pensamiento que se tiene del hincha barrista. El hincha barrista lo tenían como una persona violenta, pero no se daban cuenta de que puede ser gran deportista, puede ser gran ingeniero, puede ser bueno en muchas cosas. En Guayabal Barrista queremos cambiar esta metodología, queremos mostrar esto, mostrar las cualidades de las personas, que se vive una pasión en el estadio, pero dentro de la, fuera de la cancha, digo, también hay una persona que puede aportar mucho a la comunidad y a la sociedad. Siempre la mentalidad de nosotros es a tratar de sacar a estos muchachos de esa zona de confort, de esa problemática que se lleva viviendo entre las barras. Obviamente han habido muchos muertos, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, hermano. Al principio es complicado, pero después, más adelante, pues ellos también van cayendo en cuenta de que las cosas son así como uno se las quiere expresar, y ellos van saliendo. Es duro y es paso a paso, es un proceso, pero sí, sí se puede. Me da mucha alegría y ojalá Dios permitiera que hubieran muchos jóvenes de esa misma forma de llegar, porque podemos ver que los jóvenes son los que traen a los jóvenes a estos escenarios, y de verdad mirar que sí podemos transformar nuestras vidas y transformarlas de una familia, y a través de ese tejido podemos tocar todo un municipio y todo un país. La verdad, ha sido un proceso que ha sido un poquito difícil, porque muchos hinchas y muchos barristas crecieron con la metodología de que el de la otro color era el enemigo, el que hay que ir a tirarle.
pero poco a poco con talleres de sensibilización, conversatorios y con integraciones en los que exploramos varias de las cosas del ser humano y de la inteligencia emocional que se puede ver esto, nos damos a conocer como personas y de que independiente de los colores que sigamos, somos iguales de personas, somos seres humanos que nos gusta el mismo deporte y tenemos la misma pasión por nuestro equipo y podemos convivir y no es enemigo el uno del otro porque sea hincha de un equipo o del otro. En un principio, mientras empezaba el trabajo, habían riñas y habían cosas, pero fueron pasando los años y las riñas fueron mermando y el torneo se va adaptando a que era un torneo de paz, de principios y valores. Entonces, a través de estos principios y valores que le damos a ellos, a través de los procesos, les hacemos entender de que ir al estadio no es ir a matar al compañero por una camisa, de ir a tirar piedra, de ir a ser violentos, no. Por medio de los procesos sociales que tenemos como el deporte, como el entrenamiento de las niñas, el tema de emprendimiento, como el taller de estampación que también tenemos, o temas culturales como el tema de instrumentales que también manejamos y el tema de charlas de motivacional sobre liderazgo. Tenemos varios talleres que están de estampación, de sublimación y por ser barristas manejamos mucho el deporte del fútbol. También tenemos la formación del deporte de fútbol. Va enfocado a una sola misión y una sola visión y a través de eso yo creo que podremos ser únicos a nivel nacional. Nosotros tenemos procesos deportivos, formativos y culturales. ¿Qué actividades en lo deportivo? En estos momentos estamos manejando dos torneos, uno en la comuna 15 Cristo Rey y uno en la comuna 4 San Fernando. El de la comuna 15 Cristo Rey tiene el eslogan Un Espacio para la Vida. Allí nosotros hacemos el torneo, llamamos a la población barrista y ha venido integrándose otra población normal, ¿cierto? Juventud normal. En lo formativo tenemos cuatro fases de capacitaciones donde está una formación en el ser, nuevamente dándole esos principios y esos valores de vida, una formación en el saber para tener una formación en el tener. Entonces, al ellos hacer esa formación, empiezan a ser más personas, a pensar de una manera diferente. A través de eso hemos logrado de que las personas tengamos unos cambios de vida y que a través de este cambio transformamos las familias. En estos momentos sigue siendo gestión de nosotros mismos. No hemos sentido de parte de la administración un apoyo completamente de ellos. Y para mí, en estos momentos, me parece obligatorio que la administración se dé cuenta de que nosotros ya somos una población muy avanzada. A medida del tiempo, llevamos 5 años, y se ha sido autosostenible también en esos procesos, aunque también la mayoría del recurso hemos conseguido por parte de PP, de proyectos sociales y también de nosotros mismos crear los proyectos en base a la comunidad. Hay algunas ocasiones que nosotros como Juventud y Barrismo y Convivencia tenemos la potestad de trabajar independientemente, pero como también tenemos la potestad de trabajar articulados con diferentes grupos, como es la Junta de Acción Comunal en estos momentos de San Fernando, como lo es algunas veces con la Red Juvenil Liberarte, o como lo es con diferentes grupos como Desenfoque. Nosotros somos independientes, pero trabajamos también de la mano con la Red Juvenil Liberarte y con los diferentes grupos que no pertenecen a la red, también nos articulamos. No, ha cambiado, la pasión ya ha cambiado, con más responsabilidad. Antes, cuando se era barrista, uno veía las cosas mucho pues, más normal, no le importaba nada. Ahora que uno está metido en estos procesos, primero a la vida. Hemos visto la transformación y el cambio, donde teníamos unos escenarios que eran muertos, porque estamos hablando desde las 7 de la noche hasta las 9 o 10 de la noche y estos espacios no había prácticamente presencia de comunidad. Ahora vemos que a través de estos procesos tenemos encuentros en esta placa y vemos familias aquí con sus niños y todo. Se ha llegado a cambiar esa mentalidad de que
el hincha mire la manera de vivir de otra perspectiva, de que el sector social te abre muchas puertas. Y nosotros siempre tratamos de que ese sea, que nosotros seamos el ejemplo para los niños, para la misma comunidad que como líder te está observando. Pienso que Guayabal Barrio está poco a poco han ido construyendo esos espacios en los que con el deporte, con los talleres de formación que tenemos, hemos podido integrar a estas personas de los dos bandos, por así decirlo, de los dos equipos, y hemos logrado una sensibilización en ellos y hemos logrado cambiar ese pensamiento, ese chip, y que todos podemos ser amigos independiente del color que sigamos. Siempre nos hemos mantenido con 24 equipos, cada equipo con 12 jugadores. Estamos albergando cada 8 días más o menos de 350 jóvenes en Cristo Rey. Fuera de eso, sus familias que van con sus niños, sus madres, toda su familia. Creemos en sus capacidades y empezamos a creer en ese joven de tal forma de que el joven ha sido transformado. Y hemos visto cambios de 15, 20 jóvenes que eran barras bravas y hoy dicen, yo voy al estadio a alentar a mi equipo con pasión, pero saben que tienen un futuro por delante con el programa que le hemos venido dando. Y vemos que es un proceso que ha dado resultados, porque hoy nosotros lograr jóvenes reunidos en esa placa, trabajando esos valores, esos principios, y después a los 8 días teniendo unos encuentros, vemos que los muchachos están muy agradecidos y que hemos visto cambio en estos jóvenes. Bueno, otros logros, hemos conseguido varios importantes, lo que ha sido el clásico de San Rafael, el clásico por la paz, en la cancha de San Rafael. Venimos apoyando hace 3 años el clásico también en el barrio de Cristo Rey. También como logros hemos conseguido crear la única mesa de paz y convivencia dentro de una comuna. Esto a nivel ciudad no existe y acá en nuestro territorio la tenemos y por eso la valoramos tanto. Pero aquí el que llegue es bienvenido, si es hincha del América, si es hincha del Cali, si es hincha del Once Caldas, es bienvenido. Nuestro trabajo grande es como operar en ciudad con nuestras dos barras populares, que es nuestra barra Los del Sur, la Resistencia, pero cogiendo desde las comunas. Entonces queremos o pretendemos de que Juventud, Barrio y Convivencia crezca de tal forma que esto se pueda dar en las diferentes comunas de Medellín, de Itagüí, diferentes municipios, y a futuro poderlo dar también a nivel de país. Consolidarnos y ser reconocidos en la ciudad de Medellín y trabajar en diferentes comunas, porque igual sabemos que es una población que está en todos lados, entonces es como consolidarnos como grupo, ir creciendo obviamente, ir formando más grande esta familia. Nosotros nos queremos expandir, ya nosotros en la comuna somos reconocidos, en la comuna 15 somos reconocidos, ahora queremos llegar a esas diferentes partes de la ciudad. En la ciudad hay lugar donde en verdad necesitan esos procesos y allá es donde queremos llegar. Entonces, queremos como llevar todo ese mismo planteamiento, toda esa misma estructura de parte de nosotros, ese mismo pensamiento, e ir a hacer ese mismo cambio a los diferentes sectores. Acá ya estamos posicionados, nos falta posicionar o llevar las mismas ideas a los diferentes sectores de la ciudad. Regresamos a Recuenta. Uno de los procesos que se desarrolló en el año 2017 en la Comuna 15 fue la Mesa de Comunicaciones. ¿De dónde nació esta idea? ¿Quiénes lo conforman? Esto lo veremos a continuación en el video desarrollado por el colectivo audiovisual Desenfoque. Veámoslo. Thank you.
ha venido trabajando desde hace años, desde PP, por ejemplo, con los medios. Este año se priorizó un diplomado en comunicación comunitaria y de ahí vimos pues que la necesidad de ampliar este tema de la red de medios a la mesa para poder articular o vincular también a este proceso a organizaciones sociales. Entonces fue a partir del diplomado, fue ese espacio que nos permitió como encontrarnos y pensarnos este proyecto de la mesa. Ahí hay un trabajo bien fuerte de volver a captar el interés de la comunidad frente a esos procesos. A ver, es importante trabajar articulados porque los medios alternativos se deben a la comunidad y la comunidad la articula a la comunicación. La comunicación es como el pegante de todos los procesos. Si la comunicación no es transversal y no cumple esa tarea de pegante, la comunidad se visualiza como por pedacitos, como si no fuera una sola comunidad, sino como si fueran un poco de comunidades en pedacitos, y son los pedacitos que muestra cada medio. Aunque los medios de comunicación han procurado tener procesos comunicativos microterritoriales según el lugar donde estos se ubican, no es suficiente para tener la cobertura en toda la comuna. La falta de articulación que se venía generando entre los medios de comunicación y distintas organizaciones que componen el mapa de actores, eso creaba un vacío, no había una apuesta que aclarara la información. Básicamente la comunicación comunitaria es una apuesta desde la educación popular, ahora en comunicación para el desarrollo y para el cambio social. Se le apuesta mucho a darle valor precisamente al hacer de las comunidades. ¿En qué es lo que nos falta congruencia? En legitimar ese saber popular, en reconocer que a veces, en ausencia de formación académica y desde lo empírico, precisamente por la parte vivencial, hay unas apuestas interesantes en el territorio. Ahí es donde la academia debe entrar a reconocer esos saberes. La mesa de comunicaciones es un proyecto que vincula y articula los medios de comunicación comunitarios de la comuna, las organizaciones sociales y las instituciones del territorio en una plataforma o una estrategia comunicativa con la página web, la emisora y demás canales de difusión que cuenta la comuna. Los puede fortalecer todos los procesos sociales en términos de participación y en términos de comunicación, porque si la mesa de comunicaciones se empodera en este territorio, podría hacer que todos esos procesos sociales y comunicativos lleguen más fácil a la comunidad en general, no solamente esa comunidad que participa, que está como interesada todo el tiempo en información, sino en aquellas personas que están dentro de las casas, digamos que no tienen como tanto acercamientos a los procesos sociales. La mesa de comunicaciones es muy importante porque es la que agrupa a las organizaciones, las instituciones y los medios de comunicación del territorio. Lo que busca la mesa de comunicaciones es educar y gestionar en todas las etapas de la información y la comunicación. El colectivo CPA 15 Guayabal se vincula a la mesa de comunicaciones porque ve que es un espacio de conocimiento donde puede aportar, donde puede aprender y también para fortalecer los procesos comunicacionales en Guayabal. Este año, digamos que la red se quedó como en stand-by con el diplomado de comunicaciones, de donde se planteaba la creación de la mesa de comunicaciones. Entonces la idea es entrar como a definir si existen las dos cosas, si se van a terminar fusionando. Yo creo que eso, el tiempo es el que va a mostrarlo. Creo que el tiempo y la dinámica que entre todos construyamos
el diplomado en comunicación comunitaria con cada uno de los medios en comunicación comunitaria de Guayabal, resalto como lo más significativo la creación de la mesa de comunicaciones, como esa posibilidad precisamente de generar sinergia, articulación, de poner precisamente en diálogo a diferentes medios de comunicación para apostarle al trabajo en el territorio. Ahorita lo que queremos es no hablar simplemente de medios de comunicación, sino de procesos comunicativos. Que desde los saberes y desde las posibilidades de los medios de comunicación poder formar a otros y así fortalecer los procesos comunicativos dentro de las organizaciones y por ende fortalecer el proceso comunicativo integral de la comuna. Es esa posibilidad para dejar de lado la individualidad y reconocer las potencialidades de cada medio comunitario. La Mesa de Comunicaciones de Guayabal también tiene unos valores muy importantes, que son la transparencia, la imparcialidad, la cordialidad, lo que le apuesta a que esto llame más la atención, a que se vinculen otros actores y que siempre está abierta la mesa para que el que quiera llegar a ayudar a transformar socialmente la Comuna 15. Todavía hay muchas personas, aún líderes, que están esperando que llegue el periodista, que llegue la cámara, que llegue, y todavía ellos no se han apropiado de que ellos son fuente de información y que la pueden enviar y que pueden ser parte de la construcción de información. Digamos que la estructura que tiene la mesa está en el centro, como toda la parte técnica o la parte administrativa que viene desde los medios de comunicación. La mesa tiene 4 comités, uno de gestión, uno de producción, otro editorial y el de investigación. Se puede hacer parte de la mesa de comunicaciones como sujeto activo en alguno de sus 4 comités. Dentro de estos comités, lo que se busca es que entre todos construyamos un desarrollo idóneo de la información y la comunicación. De esta manera, todos podemos ser parte de la mesa de comunicaciones. Los grupos que trabajan la comunicación en principio están muy interesados en la construcción de la mesa. Y no solo interesados, sino que han hecho parte de la estructura de esta organización. La mesa de comunicaciones de Guayabal es un espacio abierto a la comunidad. Cualquier persona de a pie puede ingresar. Si viene por una organización, también esto es válido. Cuando traen los contenidos también va a un filtro para que esta información tenga también una dirección. Esto lo contempla el comité editorial. Entonces la invitación es a eso, a que fortalezcamos esa mesa, que vengamos con ideas frescas, que vengamos a proponer y así conformar un gran grupo, un gran colectivo que le apueste al desarrollo en la querida Comuna 15 Guayabal. Podríamos también construir cosas nuevas y procesos nuevos comunicacionales que no necesariamente se circunscriben al medio tradicional de video, prensa y radio, sino otro tipo de procesos comunicacionales que son más humanos. Y para eso se requiere un equipo que piense desde diferentes frentes. Esos procesos se logran precisamente cuando hay articulación. La mesa de comunicaciones en un futuro la veo como la garante del fortalecimiento en los procesos comunicativos y en el flujo de la información de toda la comuna. Además de eso, la visiono como el principal canal de interacción que va a tener la comunidad con los medios de comunicación, siendo esta un referente de ciudad en comunicación comunitaria. Y como decía algún compañero en los procesos de poder lograr la transmedia para que la gente se comunique. Creo que en ese sentido vamos a crecer más porque cada vez vamos a ser más digitales. Y a largo plazo que sea
que funcione como un órgano que facilita la comunicación, que facilite también el fortalecimiento de cada una de las instituciones de las cuales, digamos, hace parte en el territorio. Esas entidades, instituciones, organizaciones o colectivos que hacen parte del territorio y que llegan a la mesa de comunicaciones, sientan que la mesa de comunicaciones como ese órgano que ayuda a visibilizar todos los procesos que ellos hacen en el territorio por la comunidad. Logrando consolidarse y establecer una red que permita, dentro de los escenarios de ciudad, unir a otras mesas de comunicación y de esa manera contribuir a la política pública en medios comunitarios. Eso sería un norte valioso para la mesa. Yo creo que la mesa se proyecta como un referente, digamos, en la ciudad en el tema de comunicaciones y en el tema transmedia, en lo comunitario. Entonces, me parece también que va a ser un reto llegar a esas nuevas estrategias, pero yo veo a la mesa muy posicionada como un referente en comunicación comunitaria y muy activa durante todo el tiempo trabajando de manera articulada. Creo que la mesa va a ser un espacio sostenible y un espacio muy importante para el desarrollo y para el mejoramiento de los procesos sociales de la comuna. Hemos llegado al final de nuestro programa. Dentro de 8 días continuaremos conociendo esas historias de la Comuna 15 Guayabal. Así que los espero. Hasta pronto. Medellín.